El Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, dio como ganador a Maduro para un tercer mandato de 6 años, con 51% de los votos frente a un 44% de González, lo que desató protestas espontáneas en las calles. ¡Por la libertad de nuestro país, de nuestro futuro, de los hijos de nosotros! ¡Queremos libertad! ¡Queremos que se vaya Maduro! La militarizada Guardia Nacional dispersó varias de las protestas con gases lacrimógenos y balas de goma. También se escucharon disparos en algunos barrios. Según la ONG Foro Penal, una persona murió en el estado de Yaracuy y casi medio centenar fueron detenidas en eventos postelectorales en el país. 2 estatuas del expresidente Hugo Chávez fueron derribadas en La Guaira, un puerto cercano a Caracas, y en la población de Mariara, en el estado Carabobo, en el centro del país. Todo este pueblo molesto, no estamos de acuerdo con los votos, con los resultados, porque no son. Es un fraude, para mí es un fraude. Estuve allí, revisamos todo con la gente, toda la gente hablando, conversamos, y no había madurista, había puro el mundo. En todos los centros ganó el mundo. Las manifestaciones se desarrollaron en paralelo al acto de proclamación de Maduro, que extiende el cuarto de siglo que lleva el chavismo en el poder.